por estribor vemos dos ollas. Pasamos. Ubicada a 275 kilómetros de Montevideo, su hermoso parque arbolado con parrilleros y servicio de agua y luz nos brinda una buena amarra para nuestro velero. La ensenada da abrigo a diversas embarcaciones y merece ser visitada por todo aquel navegante que incursione por aguas del río Uruguay. Profe, ya con dos tripulantes a bordo, Daniel se ha desembarcado por problemas de tiempo. Nosotros intentamos por tercera vez hacer la pierna desde Nueva Palmira a Riachuelo y o buceo según el tiempo. ¿Cómo la ve, profe? Parece que hoy mejor que estos días pasados. Estos días teníamos viento en contra, mar, un mar impresionante que nos sacudió hasta los dientes. Bueno, hoy parece que está mejor, incluso de mañana había una tormenta, unas nubes cerradas, muy cerradas, y ahora parece que se estuviera abriendo. Bueno, navegando entre lo que es el límite imaginario del río de la Plata con el río Uruguay, aquí finalizaría las aguas del río de la Plata e inicia las aguas del río Uruguay. Supuestamente por aquí habría un monolito de alguna manera indicando esta línea imaginaria divisoria, que en este momento por el sol no lo ubicamos. Bueno, al norte venimos divisando la isla Timoteo Domínguez y más al sur la isla Martín García, donde en algún momento de la historia Juan Díaz de Solís, que era piloto mayor del rey de España, Fernando V, incursionó por el río de la Plata, al cual denominó Mar Dulce, y navegó hasta estas islas, llegando a desembarcar aquí por estas costas. Primeramente llegó a la isla San Gabriel, frente a Colonia, que también se la mostraremos. 10 y medio. 10 y medio acota el profe que venimos navegando, 10 nudos y medio. Es una buena velocidad, casi 20 kilómetros por hora. Venimos con mucho viento, mucha corriente en contra, a favor, perdón. Entonces decíamos que Juan Díaz de Solís navega por el río de la Plata, llega hasta la isla San Gabriel, frente al departamento de Colonia, ahí deja dos de las naves y con la tercera llega hasta aquí, hasta esta isla, Martín García, donde sepultó a una de sus tripulantes, que justamente llamado Martín García, y en honor a esa muerte de un marino que lo había acompañado durante una larga travesía, dejó aquí establecido su nombre. Martín García. A la distancia pasamos por nuestro babor, por el río San Juan, donde se encuentra la estancia presidencial de Anchorena, con su mirador. Lamentablemente, debido al tiempo existente en este momento, con mucho viento, no podemos ingresar al mismo, nos dirigimos a Colonia, hemos puesto apenas un trapito y navegamos con
ese trapito de la patata. Bueno, casi por prueba divisamos un punto muy importante para todo navegante, lo que se denomina el diamante, una faroleta construida sobre un fondo rocoso que es muy importante para navegar en la noche, ya que posee señales luminosas. Más hacia atrás, la isla San Gabriel nos indica que estamos llegando a Colonia, y ya en aquella punta que divisamos, la ciudad de Colonia. El hollado que marca el canal de navegación, tanto para buques comerciales como también para deportivos, se identifica con una boya de color verde que lo que nosotros denominamos subiendo el río se debe dejar por babor. Por el lado de estribor encontramos la boya roja que identifica el otro beril del canal. La roja con un cono en la parte superior, la boya verde con un cilindro en su parte superior. O sea que cuando uno navega subiendo el río, entrando por un canal, se deja esta boya roja por estribor y esta por babor. Nosotros, como venimos bajando, por supuesto lo hacemos a la inversa. La verde queda por estribor y la roja queda por babor. Isla del Farallón, frente a las costas de Colonia. Isla San Gabriel y la ciudad de Colonia. Isla San Gabriel, donde inicialmente el gobernador de Río Janeiro, Manuel Lobo, portugués, por el año 1680, llegó a la misma desembarcando posteriormente con un grupo de pobladores. Se inició la construcción y se fundó a partir de ese 1 de enero lo que es hoy Colonia del Sacramento. Esta bonita ciudad, enclavada en el departamento de Colonia, en territorio uruguayo. Nos encontramos fondeados en una boya, en la parte del espejo de agua que ofrece hidrografía en la zona, recién llegados de Nueva Palmira. El viejo muelle del puerto de Colonia, utilizado por algunas embarcaciones, y es un paseo interesante para todos aquellos visitantes de Colonia. Su moderna edificación en la Rambla, que se ha multiplicado muchísimo en los últimos años debido a construcciones que han hecho o que han realizado inversionistas argentinos. Su escollera principal, un jueves de turismo no muy concurrida, como en otros años, esto era bastante complicado atracar debido al gran turismo argentino que venía en sus embarcaciones. What?
están renovadas, será para obtener algo que no se tiene por el tiempo. En determinado momento... Bueno, mientras el profe descansa y piensa que va a cocinar... Y miramos un poco de televisión para entretenernos. En el puerto de Colonia continúa lloviendo. Profe, ¿cómo ve el tiempo? Ah, horrible. ¿Tenemos para mucho aquí todavía? No sé, lamentablemente si se cumplen los pronósticos de los meteos, parecería que esta mañana de tarde recién se va a empezar a ver algo de tranquilidad, es decir, perder los vientos fuertes y mucha lluvia. Bueno, a bordo de nuestro velero Aquidos y situados en el puerto deportivo de Colonia, nos apretamos a preparar el barco para zarpar rumbo a Santiago Vázquez, La Barra, Santa Lucía. Bueno, mira, el pulpito este lo sacamos y usamos la trinquetilla que va ya a la proa, al copi. Ah, lo hacemos firme. Y las escotas trabajan a cada banda. ¿Da? Bien. Entonces ahora lo volvemos a hacer firme para poder zarpar con tranquilidad. Aquí hacemos firme el grillete en el hollado del puño de drilla para poder aislar. Sacamos los pulpos para poder hinchar la vela. Esto que lo que permite es que la vela esté adujada, esté prolija. Y en el momento de bajarla, o sea, de arriar la vela, nos da la tranquilidad de que queda sobre la botavara. Ahora vamos a tratar de izar la vela mayor. Bueno, izada la vela mayor, estamos casi preparados para zarpar. Esperamos que esta tormenta no sea muy complicada para nosotros. Los pronósticos son de tormenta y de lluvia. Bueno, intentaremos igual llegar a Santiago Vázquez. Veremos qué nos depara el destino. Estamos dejando Colonia, el puerto está quedando atrás. Ahí está una draga. La faroleta de Colonia. Todas las faroletas tienen la particularidad que tienen un nombre. Esta faroleta se llama Anita. Acá vemos el espigón que repara al puerto de los vientos oeste. Está a su fondo, vemos al Yaclú Punta del Este. Y con el cansancio y el calor habitual que da la subida de velas, el largado de la amarra, el patrón o capitán del barco hace maniobra la salida y hace los últimos ajustes en sus instrumental de gobierno. Ahora lo vemos, no se puede ver ahora, pero lo que está haciendo es regulando el GPS, estableciéndole el primer punto de paso
como hay varios accidentes por el camino, se pone un punto hacia el primer accidente para salvarlo. En el caso de ahora, es el primer accidente va a ser la Roca Las Pitas. Como les dije en la salida, es evidente de que todo el cargar con las drisas que suben las velas, todo da calor, y vimos como el capitán del barco se ha refrescado. Ahora ya estamos en camino, el barco ya está en su ruta. Y lo único que podemos esperar, buenos vientos que nos lleven a destino. Acá vemos el faro de Colonia. Lo que ven primariamente es la parte más a popa de la Botavara. Como recordarán, la Botavara es el palo que sale del palo mayor y que sostiene la vela por abajo. En esta parte, como verán ahí, es el malecón de la ciudad de Colonia. Y el faro también. El puerto comercial, las grúas, que tiene sus grúas, y la embarcación que evidentemente sobresale es el alicapo que hace la ruta Colonia Buenos Aires. Haciendo una maniobra en proa y usted disfruta esta navegación con rumbo libre. Esperemos que la pueda ver. Gustavo, que sigue con la maniobra, un tripulante ya asiduo del velero Aquí 2, va a izar la trinquetilla. Ahí ya se firma la drisa, que es la cuerda, el cabo, que la hace izar, levantar, aduja el cabo. Es muy importante en el velero tener todo adujado. En el momento de viento, de mar, hay que tener muy claro dónde está cada cosa. Nuestra vela mayor, con dos manos de rizo, como les decía, la trinquetilla, izada y trabajando. Y ahora, en breves instantes, abriremos nuestra vela que no va. Navegar mejor. Bueno, hemos abierto, no izado porque la vela está enrollada en la proa, la genoa, y ahora Gustavo procede a trimarla, o sea, ajustarla para que navegue cómodamente el barco. Seguimos transitando sobre la altura del puerto comercial de Colonia. La velocidad aumenta a 8,3. Y entre 65 y 70 millas navegaremos rumbo a lo que nosotros denominamos Barra Santa Lucía, en el río Santa Lucía. Le he puesto el traje de agua, estamos esperando lluvia y vientos fuertes del sector norte. Bueno, y la noche. Esperemos poder llegar y contarles el cuento. Ha llovido un poco, pero seguimos esperando el grueso de la tormenta. Tuvimos la calma que es famosa porque todo el mundo conoce, que es la que precede a la tormenta. Podemos ver en el horizonte algunos momentos, algunas lluvias. Y tenemos
tenemos suerte, nos pasarán cerca. Si no tenemos suerte, y bueno, es parte a veces de la satisfacción de la navegación también, estar un poquito por abajo del agua. El viento que ha comenzado a soplar bastante ahora, nos deleita igual. En este arco iris que contemplamos desde lejos. Bueno, el viento ha vuelto a bajar su intensidad, por lo cual podemos hacer algunas tomas. La noche se nos está viniendo, por lo tanto hemos prendido las luces de navegación en el tope del mástil y navegamos con una luz roja a babor y una luz verde a estribor. Gustavo controla la posición con el GPS y nos va a indicar en este momento aproximadamente por dónde estamos, en qué zona. Son fotocopias, como siempre trabajamos al aire libre. Como ven, ¿a la altura de dónde estamos pasando? Estamos a la altura de Pavón, donde están los hilos. ¿Los hilos? Sí. Perfecto, y ahí tenemos cerca también la arenera Rospide y los famosos hilos. Esta navegación que realizamos en aguas del Río de la Plata, el cual es un gran estuario con casi 350 kilómetros de largo, generalmente, como podemos apreciar, sus aguas tienen un color avinagrado, producto de su fondo fangoso. Un río de poca profundidad, como vemos. En estos momentos tenemos 3 metros con 10, en una zona lejos de la costa. Continuamos en nuestra navegación nocturna rumbo a Santiago Vázquez. En este momento estamos en el interior del velero y vamos a salir a conversar con Gustavo. Sí, veníamos con un noreste y se nos pasó para el sureste, que para nosotros es un viento peligroso porque nos llevaría a tierra. Vientos fuertes, los vientos del sur, sureste, son los menos indicados para el rumbo que llevamos. Nosotros, como verán, estamos con los salvavidas puestos, estamos todos esperando los vientos. Y es la noche, creo que las noches siempre nos dan su magia. A veces nos dan su magia de estrellas, pues nos dan su magia de setas de tormenta. ¿La viste? Sí, ahí en el medio de la tormenta. Como desafiando esta tormenta que tenemos sobre nuestras cabezas, esta hermosa luna decreciente nos alegra esta noche oscura. Mientras Gustavo descansa un poquito, las gotas de lluvia vuelven a caer. Bueno, tomando un café para despejar nuestra sueñera de la mañana temprano, esperamos que aclare la mañana para poder ingresar al río Santa Lucía. Y mientras esperamos, disfrutamos de este amanecer entre la tormenta y el sol que intenta despejarla.